Chavos, antes de empezar con el video de hoy, les voy a recomendar el canal de mis amigos Ten Master y Papacito Mexicano, que están subiendo contenido chingón para que se diviertan, carnal. Si ustedes quieren aparecer en el pizarrón de los saludos, vayan y comenten en su último video que van de parte mía. ¿Va que va, chavos? Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que se encuentren de maravilla. Yo me encuentro tan emocionado porque, ¿qué creen, güey? ¿Con quién creen que estoy? Es algo así como... Mi buen amigo... ¡Yoshada! Ni se acordaba de mi nombre. ¿Qué pasó, carnal? No, ese fue el toque mágico. Eso, ya, el... Ya, huevo. El imita... Es cierto. Bueno, amigos, estamos aquí con mi buen valedor Shusho Dom. Nos vamos a hacer unas preguntas de cultura general. No manches. ¿Cómo la ves, güey? ¿Cómo la ves? No, ni acabé la primaria. ¿Por qué crees que soy youtuber? ¡Qué bruto, focalicero! Pero este es el rollo, cabrón, porque yo tampoco. Sí, acabé la primaria. Esa es la gran diferencia. No, mentira. Nos van a hacer unas preguntas, güey, y el que no las conteste, ya sea yo o él, nos vamos a chingar un agua. ¿De qué es el agua? No sé, cabrón. No sé si sea, quién sabe. Ya se imaginarán ustedes, ¿va? Ok. Pues ya, bueno, listo, amigo. Tú dirás. Bueno, venga, la primera pregunta. Pregunta 1. ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas. Y... Caracas, güey. Pero dijiste después. Ni modo, amigo. Me apendejé, güey. Ahora sí me dio la vuelta, güey. Y de a fondo. No, pues yo quiero perder. ¡Qué ofertón! Ay, oh. Ok, hijo de la madre. Está buena. No sé, ha de ser como miados, güey. ¿Está tibio? Sí, güey. Okay. Tibio, venga. Pregunta 2. ¿Quién es el autor de Don Quijote de la Mancha? Ay. ¿Miguel? ¿Miguel de Cervantes? ¡Hijo de la madre! No, no, güey. No mames, güey. Me van a poner en la madre, güey. ¡Otra! ¿Quieres perder a propósito? No mames, güey. Se me olvidó. Esta no la podemos tomar a... ¡No! No ¡fondo! No, no. ¡Fondo! Güey, es que yo no tomo esta fondo. Madre. ¡Fondo! ¡Ay, cabrón! Sírvale del no. otro. No manches. Échele. Ya me lo imagino. Me va a dar a todo a 10 pesos. ¿Qué me doy? Estas galletas, 10 pesos. Es 10 pesos. 10 pesos, güey. No mames. La que sigue viene, cabrón. ¿Quién fue el primer hombre en pisar la luna? Armstrong. ¿Sí? Híjole, churro. No manches, este güey. ¿Me quieres en el... Sí, un profe. Un profe en el. En el H2O. Ah, qué rico. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Hijo de... Qué rico. Dale. No manches. Viene la segunda, güey. La tercera, cuarta o quinta. No sé qué. Lleva dos pasos y hasta la quinta. Imagínate, no, man. Qué mamada. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? En 1800. Nah, ya la cagueteó. La cagueteó. Tómale por güey. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. 1945. Güey. Bueno, está bien, la cagué yo. Pero este güey la dijo después. Pero la dije bien. Puta madre, no, pues no se vale. Es... Yo digo que los dos... ¿Por qué? Bueno, sí, güey, porque aquí está diciendo quien diga primero, no la dije. Y ese güey te tardaste. Va, la dijiste, va. Entonces mejor ni contesto. No, güey, pero tú hubieras contestado de todos modos. Me hubieras ganado, güey. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. Va. Bueno, yo lo veo así y ustedes... Pues comenten a la parte de abajo si es justo, Simón, el señor, ¿no?, de la tierra. Porque se supone que estamos haciendo esto de quién lo dice primero. Y sí, yo la callé porque ni supe. Tráiganse una botanita, ¿no? Y ese güey sí la sabía, pero le dijo después. Oye, si pegan estas, están más cañonas, ¿eh? Dice, unas botanitas. Pasó, güey, ¿qué pasó? Me dijo gato. Ese es güey, es... Una, dos, Estuvo delicioso. Ay, hasta el mismo tiempo, pero... Hasta para eso somos perros, cabrón. No mames. ¿Quieres ser un perro como yo, cabrón? Va, ¿ya se acabó? ¡Yo pongo la otra! Yo pongo...
Aguanta, güey. ¡Ábrese otra! No mames. Oye, esta cosa traía algo, ¿eh? Te lo prometo. Es la primera vez que este güey me está ganando y me está chingando, güey. No mames. Oye, es que ¿sabes qué? Sí está cabrón de chingadazo, ¿eh? Sí, güey. Sí, ya me mareé. Yo también, güey. Vamos a salir locos de aquí. Van 4 preguntas, faltan 6 preguntas, ¿no? ¿Serán 10? ¿10? 10, no mames. Es un chingo, güey. 8, ¿no? En ese momento... Cell sintió el verdadero terror. No mames, vamos a salir briagos, güey. ¿No hay pedo? Chinga su madre, la que no me supa mal. Bueno, amigos, pues ya. Puta madre. Puta madre, sí. Sí, es en efecto, güey. Estas madres. Ya sácate el dominó. No mames. Jugamos una manita. No mames. Chinga su madre el video. No. Ya, güey, no. No se lo recomiendo, güey, es que se chinguen lo que estamos haciendo porque está de la chinga. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? No mames. Ah, cabrón. Francesco. No. Francesco Totti, güey. Ah, no, ese es de Italia, güey. Francesco Totti. Sí, Mbappé, güey. Hay que chingarnos. No, no, pendejo. Los dos. Esto sí merece los dos, güey. Francesco Totti. ¿Y cómo se llamaba? La Marsillosa. La Marsillosa. Pues bueno. Que no grabes esto, güey. Censúrenlo. Ahí está cumplido. Ay, cabrón. Puta madre, échale un limoncito, ¿no? Oye, no. La que sigue que sea michelada, ¿no? La que sigue pongan escarchado, por favor. Una escarchadita ahí con limón y sal. A ti te late. Me estoy divirtiendo, güey. A ti te late, ¿cómo se llaman? ¿Micheladas? Sí, me late, me la cara. ¿Con gomitas o sin gomitas? Con gomitas, No mames, yo gomito después de 2. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cuál es el nombre completo de Wherever Tomorrow? Gabriel Montiel Gutiérrez. ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están? Es el primer youtuber, bueno, el que más famoso se volvió en México. Sí, güey, pues pasó? Sí, güey, no. Te quiero dedicar a eso y no conoces al fundador. Hay que conocer ese fundillo. ¡A huevo! No manchen. Está bueno, ¿eh? Este reto lo quiero hacer más seguido. Sí, a ver. Listo. Séptima, ya faltan 3 nada más. ¿De qué nación? Aguanta, güey. Que no estás viendo que estoy mal, cabrón. ¿Qué pasó? Ay, yo también ya me... Bueno, no, es agua de... Es agua de riñón. De riñón. ¿Cuál es la nacionalidad de Fernan Flo? Es Guatemala. Hondureño. Salvador. ¡Ah, güey! No es de atinarle, vas. Cámara. Perdón, amigos míos, lo que estamos haciendo. Oye, pero haciendo... tú lo contestaste, a ver. Güey, ya la contesté. ¿Qué? Salvador. Pero no cabañas, güey. Porque si no te dan un balazo. ¡Oh, cara! ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Cállate! ¡No van a correr! No mames, yo tengo que regresarme a mi casa, güey. Chequen, güey, es cómo estoy sudando. No es cierto, es pura agua de riñón. Ponte salpicaderas, carnal. Deberías empedarte todos tus videos, güey. Eres la neta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cuál es el youtuber con más seguidores? A ver, a ver. Relájate. Cántame la más despacio. ¿Cuál es el youtuber de habla hispana con más seguidores? Luisito Comunica. No. Ahora sí viene lo chido. No, es este. Ah, el de pelos pintados, este cabrón. Este, ¿cómo se llama? ¡Hola, soy Germán! Güey, ¿por qué no me dijiste? ¿Se trata de que te las abro o qué haces? Sí, güey, no. Vale. Fondo. Güey, si no traigo fondo.
fondo traigo pantalón. Eso es lo más estúpido que he oído. Ya siéntese, señora. Ya, señor. Ya siéntese, señor. Fondo. Fondo. Ah, su madre. Hoy duerme en la cochera, mi compadre. Hoy duerme en la tienda. Ya, güey, ya nomás falta una. ¿Falta una? ¿Falta una? Sí. ¿Ya más falta una? Otra pregunta. Bambi, la última, empezamos de nuevo, no es cierto. No. Sí, güey, sí, ya vamos terminando. Ya, nada más. Espérate, viene la última. ¿Cuál es el youtuber? Oye, güey, espérate. La última y nos vamos. Me lo llevo por mi casa. ¿Cuál es el youtuber con más seguidores en todo el mundo? Ah, yo. Ah, no es cierto, ¿verdad? Me equivoqué, güey. Chíngale. No es cierto, güey. Pie de pavo, ¿cómo se llama ese güey? Pie de pavo. ¿Cómo se llama? Pero sí lo dije bien, güey. Pie de pavo. Pechuga de pavo. No, güey. Pie de pavo. ¿Cómo se llama? PewDiePie. PewDiePie, güey. Ahí está. ¿Y quién es ese, güey? ¿Cómo supiste, güey? Oh, papá, ya. Saludos, amigo. Ni quería. Saludos, amigo. Gracias por ver mis videos. Porque yo sé que estás viendo este video. Gracias. Gracias por ayudarme, güey. Para que ese güey me empate. Ahí va por ahí ustedes. Porque de verdad, gracias, amigo, de verdad. Yo voy a empezar la palabra. Por mala palabra, ¿cómo es? Oye, te güey, quiero, es que te quiero un chea. Te quiero. Por ustedes. No, güey, porque perdiste, ¿qué hay que por? Porque perdió, perdió, no, por nosotros. Tienes razón, por güey. No es cierto, ¿sí? ¡Ya acabamos! Para. Todavía no. ¡Ey! ¿Qué dijeron? Que no. ¿Está un poco ancho? ¡No es cierto! Estoy inflamado. ¿Cuántos errores tuviste? Un chingo. ¿Cuántos errores tuvimos? Ahí está apareciendo en pantalla, ¿no? Sí, está apareciendo en pantalla. Comenten. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal. ¡De suscribirse! ¡No! ¡Suscribirse! 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 ¡No se desuscriban! ¡Suscríbanse, por favor! ¡Denle like! ¡Comenten aquí aparte, acá abajo! Bueno. Hashtag, no se desuscriban. ¿Qué pedo, güey? Tengo que ser fuerte, güey. Tengo que ser fuerte. Eres una mamila. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal. Hashtag, no se desuscriban. Vuelvo a repetirlo. Suscríbanse. No olviden de suscribirse a mi canal. No voy a perder la esperanza. No la voy a perder. Borras eso. A ver, yo lo hago, señores. Yo lo hago, por favor. Suscríbanse en la parte de aquí abajo. Comenten algo bonito, por favor. Comenten, no sé, ya sea Shusho, retos. No, yo estoy diciendo también pura mamá. Comenten en la parte de aquí abajo qué fue lo que más les gustó y compren aquí en la tienda, porque es muy buena tienda. ¿A poco? Él es Maciel, el señor de la tienda, y yo soy Shushodom. ¿Qué? El imitador. Es... qué mamada me hace decir ese güey, pero bueno, amigos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a nuestros canales. ¿Pero qué ha pasado? Menudo hijo. Ese güey. Y no puede decir suscribirse, pero bueno. No, güey. Suscríbanse. Ajá. Suscríbanse a nuestros canales de mi buen amigo Shushodom y señor de la tienda, que estarán apareciendo. Que estarán.
estarán apareciendo. Podemos hacer un video de bloopers aquí, muy cabrón. Ya tienes dos videos. No. Ok. Que estarán apareciendo aquí en pantalla. Y algo más importante: ser humilde es lo mejor que te deja en la vida real. Chavos, adelante. Nos vemos. Hasta la vista. Va que va.